En Villa Santa Rosa, La Puerta, Balnearia, Córdoba. Donde estás vos, está Osvaldo Fantini y compañía, con los servicios de YPF. Ahora también llegamos a Río Primero, con un nuevo centro de distribución YPF Directo. Agroquímicos, fertilizantes, lubricantes y combustibles, todo en un solo lugar. Cerca tuyo. Cerca tuyo. Osvaldo Fantini y compañía, YPF Directo a vos. Directo a vos. Bienvenidos a Mundo Agro, compartimos con vos lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Por supuesto que el tema de la producción sigue generando, tanto para el tema del trigo como para soja y maíz, cuestiones que nos hacen preguntar respecto a cómo estamos de cara al futuro. Temas que abordamos precisamente en la cuestión agrícola y todo lo que tiene que ver con los avances de la agricultura aquí en Mundo Agro. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, ruta 9, kilómetro 758, Sinsacate. Nuestro compromiso sigue firme. Más de 67 años junto a la producción agropecuaria y todo el norte cordobés. Sociedad Rural de Jesús María. Agregamos valor al presente y al futuro. ¿Qué revela el informe que han elaborado acerca de los biocombustibles en Córdoba? Bueno, los biocombustibles experimentaron un gran incremento en el 2014 en relación a 2013, alrededor de un 32%. Este incremento se debe básicamente a dos factores. En primer lugar, a la disminución de las retenciones sobre el biodiesel, que se redujeron a la mitad, pasando del 21% al 12,5%. Y por otro lado, tenemos el aumento del corte con los combustibles fósiles, lo cual permite que se utilice más estos biocombustibles en la mezcla con las naftas y el gasoil. Bien, esto es un dato interesante porque, sin lugar a dudas, abrió una mayor participación para aquellos que están produciendo este tipo de biocombustible. Claro, así es, porque en 2013 las ventas de la producción de biocombustible había caído fuertemente por las restricciones que había impuesto la Unión Europea al biodiesel argentino. Sin embargo, se logró recuperar el año pasado y aumentó un 32%. Lo que me parece importante destacar es que los biocombustibles están conformados por un 83% por biodiesel y el 17% restante por bioetanol. Y el etanol se produce básicamente, o la mayor parte se produce, aquí en la provincia de Córdoba. El etanol ha tenido un fuerte incremento en los últimos años, pasando de producir 100.000 toneladas en 2011 a más de 500.000 toneladas en 2014. Quiero recordar que nuestra provincia tiene 4 plantas productoras de etanol con capacidad para procesar 1 millón de toneladas de maíz al año, lo cual evidencia el fuerte potencial que tiene nuestra provincia en la producción de este biocombustible. Bien, y en cuanto a la participación de estas empresas, sin lugar a dudas siguen mostrando que los productores y aquellas cooperativas que han apostado al tema de la molienda y al valor agregado han acertado precisamente en esto. Sí, en particular en el caso de Córdoba, que es una de las principales provincias productoras de maíz, es la primera productora de maíz a nivel nacional, entonces lo que brinda es la posibilidad de transformar el maíz en origen y es la posibilidad también de no enviarlo directamente al puerto de Rosario, por ejemplo, sin ningún proceso de transformación. Entonces aprovechar el maíz que nosotros lo tenemos cerca y en nuestra zona para darle valor agregado y poder, ya sea exportarlo o venderlo en el mercado interno. Bueno, vos hablabas de la cantidad de combustible producido el año anterior, que ha crecido.
¿Crees que esto tiene proyección, que se puede incrementar aún más? Sí, yo creo que tiene buenas perspectivas de crecimiento. Obviamente hay que estar atento a los incentivos fiscales que se mantengan o no, o a las decisiones políticas y económicas, porque es importante recordar que en 2013 la producción de biodiesel, del combustible realizado en base a soja, descendió fuertemente por las altas retenciones que tenía. Y después, al cambiar las retenciones en 2014, al bajar, aumentó fuertemente la producción nuevamente. Entonces también debemos estar atentos ante esos cambios de política económica que pueden afectar el negocio. Sin embargo, a futuro hay buenas perspectivas, porque en un mundo donde los combustibles fósiles son cada vez más escasos, y si bien ahora por una cuestión coyuntural el precio del petróleo está en precios bajos, pero es lo más probable es que vuelva a aumentar en los próximos años, la posibilidad de producir combustibles a base de granos o del excedente de granos que nosotros tenemos es una buena posibilidad de sustituir estos combustibles. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD100. Líneas de créditos y plan canje cereal. Servicio de postventa, repuestos originales, Conese, TBH e Ingersoll. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03-525-446006. Consulte por nuestros vendedores en zona centro-norte de la provincia. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Todo en agrometal y mainero. Nos vamos a la pausa en instantes. Hablamos con Mario Chapero de la Sociedad Rural del Oeste Cordobés. Por supuesto, la organización tendiente a ver qué va a tener esta jornada ganadera 2020 en Villa Dolores la próxima semana. Pausa y seguimos en Mundo Agro. Si te grita, no te quiere. Si te pega, no te quiere. Si te maltrata, no te quiere. Denuncia la violencia familiar. 0800-888-9898. Línea gratuita y anónima de denuncia y asesoramiento. Y a través del dispositivo Salva, sumamos otro aliado contra la violencia familiar, protegiendo la vida de las víctimas de agresiones. Ministerio de Desarrollo Social. Gobernación de la SOTA.